Galilea Montijo se convirtió en tendencia después de que se viralizara un video en el que aparece al lado de sus compañeros en una transmisión del matutino de Televisa y asegurara que la película de Alfonso Cuarón, Roma, se trataba sobre Italia, Roma, cuando en realidad es sobre la colonia Roma en la Ciudad de México. El episodio quedó grabado y en las redes sociales no se hicieron esperar las críticas, e incluso, algunos famosos recordaron el momento y exhibieron la ignorancia de Montijo, como el caso de Susana Zabaleta, quien publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Aquí te dejamos el video para que juzgues por ti mismo. Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine. Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas. Felicidades por los éxitos mundiales, arroba Alfonso Cuarón. Urra color de piel 1 a 2 pic.twitter.com/2h9fd7ten, Susana Zabaleta, arroba Susana Zabaleta, January 8, 2019. Tras las críticas en su contra, Galilea Montijo no pudo contenerse y respondió ante las agresiones de una forma muy particular. Durante la emisión del programa Hoy, los compañeros de la Galila felicitaron por haberse convertido en trending topic después de que se viralizara su error y ella entró en pantalla para declarar lo siguiente: "Quiero agradecer al público conocedor. En serio, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer tanto meme de algo que pasó hace como 8 meses, cuando la estúpida de mí no supo de qué se trataba la película porque apenas la estaba presentando en Venecia". Mauricio Mancera la apoyó y dijo que casi nadie la había visto en ese entonces, y Galilea Montijo volvió a responder: "Lo que sí agradezco es la cantidad de memes, me siento una persona sumamente importante, voy a seguir diciendo estupideces". Es un hecho que Galilea Montijo no tuvo la más mínima intención de disculparse y prefirió seguir con la burla hacia ella misma. Con información del programa Hoy y LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.